Nos vemos a que vayan ingresando. Ahora una notita que ingrese la gente y empezamos, ¿ok? Ahora vuelvo, aguárdeme.
Y a este fluido que está circulando, lo voy a volver a meter este de aquí, lo voy a poner cuello. Y llevo mi antorcha y lo pongo aquí. La verdad es que es en un sistema abierto. Ahora que puse en un sistema abierto. Lo que hice es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que ahora ya, en lugar de que el fluido esté totalmente encerrado, mi fluido está circulando, lo cual significa que es mi volumen de control y el fluido está cambiando del medio. No viene del medio, ingresa por aquí y sale al medio, o sea, porque es mi volumen de control. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Aquí está ocurriendo algo interesante, porque en estos lugares tenemos una determinada presión en este. Entonces tenemos unas formas. Aquí en este lugar va a haber una temperatura 1. Temperatura 1, va a haber una presión 1, va a haber un volumen específico 1. Etcétera, etcétera. Una velocidad 1, una altura 1, etcétera. O sea, tenemos unas ciertas condiciones en la entrada. Le estoy poniendo vel para que no se confunda con volumen específico, ¿no? Es para esa razón más que puse vel, porque sería el volumen específico 1 y sería la velocidad de ingreso y una. Estas serían las condiciones de entrada, Ahora sí, opción de forma, sin relleno, sin línea, estas serían las condiciones de entrada. Y esto mismo podemos poner a la salida. A la salida va a estar en las condiciones, con la temperatura 2, la presión 2, pero la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Volumen específico 2, una velocidad 2, una altura H2, ¿verdad? Pero aquí hay un ligero detalle. La presión 1 y la presión 2 tienen que ser la misma. P1, no, nada lo cambia la presión, ¿no? La presión 1 y la presión 2 van a ser la misma. En este caso no hay nada que esté alterando la presión. Entonces, en nuestras condiciones, va a ocurrir que la presión 2 va a ser la presión 1, ¿cierto? La presión 2 es la presión 1, porque no hay nada que cambie la velocidad, salvo que cambie esto. Le podemos decir, asumiendo que H1 es igual a H2 y la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ¿verdad? O sea, que no tengamos ningún problema en cuanto a la parte de fluidodinámica, ¿no? De que Bernoulli no nos jode en el medio y que cambia la presión porque cambió su altura, o que cambió la presión porque cambió su velocidad. O sea, que no se meta Bernoulli en nuestro lío, ¿verdad? No, con esto nos dejamos de lado a Bernoulli. Y ahora usemos nuestra ecuación del primer principio de la termodinámica para el de energías totales, por ahora el de energías totales, Y a ver, usemos esta ecuación y analicemos qué ocurre. La energía cinética, ¿cambia la energía cinética? Si las velocidades son las mismas, no tiene por qué cambiar la energía cinética. ¿La energía potencial gravitatoria va a cambiar? Bueno, si las alturas son iguales, no tiene por qué cambiar la energía potencial gravitatoria. Si tenemos entrada de elementos y tenemos una energía de presión, aquí, metida con esta energía térmica, los dos. Pero trabajo, ¿hay algún trabajo que se realiza aquí, María José Acevey? ¿Hay algún trabajo que se realiza o no? Puedes escribir.
María José Acevedo no se encuentra. Lema Costa, ¿existe algún trabajo? ¿Estamos realizando aquí algún trabajo dentro? ¿Hay alguna turbinita, algún compresor, algo dentro? No. ¿Rivero? No, ingeniero, no hay. No hay, ¿no? Entonces no hay trabajo. No, ingeniero. No, no realizamos trabajo alguno.